tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy... eso sería lo que diría si este fuera un video normal. Y sí amigos, sé que esto nos desencaja los esquemas a todos, pero es que ¿cómo se los explico? Hoy que estoy grabando esto es domingo 24 de abril. Domingo 24 de abril, una fecha que va a ser histórica para el canal. Porque ayer conseguí los 10.000 suscriptores, amigos. 10.000 suscriptores. Yo sigo alucinando. Es el momento en el que yo sigo alucinando. O sea, 100.000, 10.000 suscriptores, 10.000 suscriptores. Ustedes saben cuánto tiempo he estado luchando, batallando por conseguir este objetivo y ya al fin llegó. Al fin llegó y bueno, nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tirar para adelante, pero me parece que este video está muy bien para conmemorar los 10.000 suscriptores. Y ustedes se preguntarán, J, ¿de qué va a ir este video? O sea, hombre, explícanos, pues como lo ven en el título y en la miniatura. Hoy vamos a ver el detrás de cámaras de J. Naranjito. Básicamente van a pasar todo el día conmigo viendo qué es lo que hago aquí en la baticueva, en el laboratorio, cómo es que elaboro los videos, cómo es que los hago, cómo es que los ensamblo. Van a ver el paso a paso de cómo elaboro en promedio, porque algunos videos son distintos, pero cómo elaboro en promedio todos los videos que nos han llevado hasta este punto, amigos. Este video es solo para suscriptores fieles, entonces los que vean este video y se queden, yo sabré quiénes son, ustedes y yo sabemos quiénes son. O sea, de verdad ahorita no me pongo a dar saludos porque básicamente soy muy malo con los nombres de las personas, pero eso es lo que vamos a hacer. Este video va a ser 100% dedicado a ustedes. Y nada, perdón por mi poca facha, pero espero que les guste. Estamos aquí en comandancia, ¿no es cierto? Ya conocen mi habitación. Los que han visto los directos ya conocen mi habitación. No es un setup muy complicado. ¿Y qué es lo que está pasando? El video de hoy no necesita de que yo me grabe a mí mismo, ¿cierto? Bueno, el video de hoy, estoy hablando como si lo fuera a subirlo hoy. Lo voy a subir mañana. El video de mañana que voy a grabar hoy no necesita que yo salga en cámara, porque va a ser un análisis de los que ustedes ya me conocen. Entonces solo necesita mi voz al micrófono. Por lo tanto estamos aquí en comandancia con mi amado portátil, en el que vamos ahorita a abrir el grabador de voz. Vamos ahorita a abrir el grabador de voz, el Sony Vegas y todo lo que sea necesario para empezar a hacer el video. Pero antes de eso, ¿cuál es el primer paso? Veanlo, el primer paso es el que siempre más tiempo me lleva. Y es que me voy aquí a J. Naranjito, vamos a ver la carpeta de videos por hacer. Nos metemos a los videos. ¡Mierda! ¡Aquí no era! ¡Aquí no era! Nos metemos a los videos, no miren nada de esto, no les importa. No miren nada de esto, no les importa. Ya, estamos aquí en el video en el que tenemos que estar, ¿cierto? Como ven, el video va a ser Call of Duty Ghosts es mejor que Black Ops 2. Sí, va a ser un video muy incendiario, ya lo sé. Pero... ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que irnos a este documento TXT porque aquí es donde tengo el guión del video, ¿cierto? El guión que, como ven, no he terminado de escribir. No lo he terminado de escribir, entonces necesito sentarme a escribir el guión del video. Ya llevo la gran parte avanzada, la gran parte, o sea, no es mucho ya lo que hay que hacer. ¿Cómo lo llevo tan adelantado? Porque es un guión que he ido confeccionando en estos días, ¿cierto? Muchos de ustedes ya les habré comentado que ya entré a la universidad, entonces estoy aprovechando los trayectos en la universidad y todas esas cosas para poder grabar, para poder escribir, porque yo no sé, pero en el bus tengo más inspiración, entonces aprovecho y escribo unos guiones. Este lo he estado escribiendo así, luego vine aquí, escribí otra parte y ahorita ya voy a terminar el guión. Entonces vamos primero por eso y luego sí por el resto del proceso. Y bien amigos, como les dije, no era demasiado lo que teníamos que terminar. Me faltaban como este último párrafo más o menos de los aportes. Y pues bueno, eso pues, a ver, ¿cómo les explico? Imagínense la escritura de todo este guión, lo que me llevó. Piensen que es un video del que no me inspiré nadie. Es una idea mía propia, mía. Por lo tanto, piense que tuve yo que maquinar todas y cada una de las palabras que están aquí. Todas y cada una, no me pude inspirar en ningún video. Por ejemplo, en los rankings que hago, normalmente puedo buscar por aquí y por allá y me inspiro de alguien. Pero aquí todo lo tuve que pensar yo. Y claro, para pensar todo esto, tuve que haber jugado tanto al Ghost como al Black Ops 2 las suficientes veces. Entonces, escribir guiones es el proceso más complicado del video, diría yo. O sea, creo que en todo este mar de palabras, creo que se entiende lo que les digo. Es el proceso más complicado. Entonces, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es coger todo ese texto que acaban de ver y pasarlo a formato de voz. ¿Cómo así? Narrarlo, para que no nos compliquemos. Tengo que narrarlo. Este proceso no se demora tanto, pero sí tiene que ser cuidadoso, sí tiene que ser quirúrgico, porque mientras menos errores cometa ahorita en este momento de grabación, menos dificultades voy a tener a la hora de editar el video, porque no voy a tener que cortar pedazos de voz. Si me tomo la pausa que necesito, si hago lo que sea, va a ser muchísimo más fácil. Entonces el proceso no es tan demorado, pero sí que requiere práctica. Y pues bueno, yo ya llevo 6 años en YouTube, ni modo es que no tenga práctica. En este canal yo comencé una cruzada. Cruzada que a cada comentario, tanto positivo como negativo, se va haciendo más personal. Creo que no es un secreto para nadie mi admiración por el gran infravalorado de la saga Call of Duty. Es importante la agüita para la sed. Obviamente lo sé, la saga ya tenía personajes buenos, hay 2 ejemplos excelentes de personajes, pero tenemos que ser sinceros. Durante toda la saga hemos tenido personajes de papel, sin dimensiones, hay muy pocos que se salen del molde. Bien, ya terminamos de grabar y tengo la voz afectada, entonces... Tengo la voz medianamente afectada, entonces me preocupa la continuidad de este video, pero igual, vamos a darle... Si los putos perros se callan. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora vamos a ver aquí cómo ya tengo reunido todo lo que necesito. Entonces vean, aquí ya tengo los clips que grabamos, los clips de voz, ¿cierto? Los tengo en MP4, no sé, los tengo que pasar a formato MP3. Y aquí tengo las gráficas y todas estas cosas. Si ustedes dirán, ¿ahora qué sigue, Naranjito? ¿Vamos a editar el video? Yo les digo no, porque no puedo estar todo el día aquí encerrado en la baticueva. Me moriría de soledad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger todas mis cositas y me voy a ir a la habitación de allá, donde está mi hermana y donde está mi mamá, y donde no estaría todo el día solo, porque no sé ustedes, pero para mí no es agradable. Entonces, déjenme como la banana. Entonces, ya estando aquí, puedo hacer muchas cosas, como por ejemplo, estar pendiente del partido del Liverpool que juego y que espero que pierda. No me digas que mi hermana no se escuche, que mi hermana no escuche. Pero claro, mi hermana no está aquí en este momento, se fue a bañar, pero normalmente está ahí. Le puedo hacer compañía, me puede hacer compañía, la ayudo con las tareas que necesite, ella me ayuda con lo que yo necesite. Es mucho mejor que estar allá encerrado en la habitación como un ermitaño. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ustedes dirán, editar el video. Yo les digo no, porque nos venimos aquí al computador, ¿cierto? A la máquina, al monstruo, tifón. ¿Qué abrimos? Abrimos el Opera, porque me gusta el Opera, sencillamente es bonito. Y abro el YouTube Studio. Entonces pónganle cuidado. ¿Cómo lo abrimos? ¿Para qué? ¿Para qué lo abrimos? En primera, para enterarnos de cuántos suscriptores estamos. Una cosa espectacular ya, una barbaridad, una bestialidad. O sea, estamos rompiendo los límites, todo está poniéndose muy bien. Pero lo que nos importa es venirnos aquí a la pestaña de comentarios, donde, vean esto. Voy a empezar a bajar comentarios y mira, la barra la bajo al máximo y vuelve a subir. Y la bajo al máximo y vuelve a subir. Y la bajo y sube, y la bajo y sube. Ya llegamos a un punto en el que tengo tantísimos comentarios de ustedes, tantísimos, que no los puedo contestar todos. A mí me gustaría poder contestarlos todos, pero es que ya no tengo el tiempo, la universidad me absorbe tiempo. Por lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a contestar los comentarios que yo vea más interesantes, los del último video, los de la última publicación. Y poco más, me voy a poner eso, a responder comentarios de la última publicación, porque no quiero perder la conexión con ustedes, no me agrada. Entonces voy a buscar los comentarios del último video, ya los que son de videos muy antiguos, o sea, tengo que priorizar, tengo que poner las cosas en orden y priorizarlo. Entonces vamos a ver cómo resolvemos. Eso sí, como no los puedo responder todos, porque no los voy a poder responder todos, y lo que voy a hacer es que de ahora en adelante como les digo, voy a responder todos los comentarios que pueda, los de los videos más recientes, y los que no pueda responder sencillamente les voy a marcar corazón. Porque, o sea, me parece que es la manera en que ustedes saben que yo leo los comentarios, porque al fin y al cabo los leo todos, entonces es igual. Es agotador como no se hacen a la idea, porque cansa leer cada uno de los comentarios, pero ustedes se merecen siempre una respuesta, siempre se merecen un corazoncito. Ya creo que, vean, creo que ya respondí todos los comentarios que había. Pues mientras los respondía, porque me demoré un rato, pues postearon algunos más, ¿cierto? Que responderé en momentos, pero vean, la gran mayoría tiene su comentario, tiene su respuesta de J. Naranjito y tiene su comentario. Cosa a la cual ustedes me han demostrado que valoran mucho, por lo cual trataré de mantenerla todo lo que pueda. Así que ya lo saben, si no les puedo contestar es porque es muy agotador. Pero bueno, ¿ahora qué sigue? Lo que sigue ahora es ver un video sobre el jefe tribal. No, mentiras, no, mentiras, ¿cómo creen? Lo que sigue ahora es abrir el Sony Vegas, ¿cierto? Ya tengo algo que se llama Proyecto Estándar, que es donde tengo aquí varios clips que que uso normalmente en los videos, como la canción de la pantalla final, la outro esta de Hola Soy Germán, los marcos por aquí, que si el suscribirse. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a irme aquí a la carpeta donde tengo todo lo de Call of Duty Ghosts. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seleccionarlo todo, ¿cierto? Todas las gráficas, y las voy a mandar aquí. Las voy a mandar aquí al proyecto. ¿Para qué? Para ahí sí poder comenzar la edición. Mira, lo mando. Ahí. Todo bien. Ya las cosas están aquí en el proyecto. Y ahora sí, bueno, está un poquito lento el computador, pero ahora sí lo guardo como y ahí ya empiezo la edición. Como no puedo tirar solo de 5 imágenes y 2 clips de voz para hacer un video, ¿qué hago? Me voy a, aquí no era a importar medios. ¿Por qué? Aquí en primera tengo toda una biblioteca de música en la que es la que suelo utilizar en los videos. Ahorita veré qué música pega mejor. Y sobre todo lo más importante, vean, tengo aquí en la carpeta de... ¡Carajo! Vean esto, tengo algo que se llama, una carpeta que se llama películas, donde en todas estas carpetas tengo descargadas las correspondientes películas de Call of Duty. En este caso... La puta madre, va ganando Liverpool. En este caso vamos con la de Call of Duty Ghost. Entonces, ¿qué hice en su momento? Descargué el gameplay de alguien, así sin comentarios, y lo utilizo lo importo para mi video. Y así puedo utilizar esas imágenes y todo bien. Y son de fair use. Básicamente siempre son de fair use. Igual en todo caso, cada vez que alguien me reclama por el contenido, le pido permiso, doy su correspondiente crédito, ¿cierto? Y como el video va a tratar de Black Ops 2 también, pues vamos a arrastrar la película de Black Ops 2. Y aunque no lo crean, en la campaña, en el video hablo también sobre Black Ops 1 y sobre Modern Warfare 3, que los utilizo como referencias. Entonces vean, aquí tengo todas las películas de los Call of Duty. ¿Por qué? Porque me da mamera luego tener que volver a descargarlo todo, ¿cierto? Me da mamera tener que volverlo a descargar todo. Me parece que volverlo a descargar todo es una pérdida de tiempo y es lo que menos tengo ahorita. Entonces descargo todo eso y ya, como soy medianamente ordenado a la hora de comentar, a la hora de tener todo estructurado, pues este proceso, vean, son las 12:15 del mediodía. Piensen que entre que me tengo que ir a bañar, hay que almorzar y todo eso, se me va a ir un tiempo. Entonces vamos a ver, el video salió como de 30 minutos, entonces vamos a ver cuánto más o menos demora la edición. Bien, ya edité alguito del video, ya vamos ahí, pero es que sin comida yo no soy persona. Entonces, habemos de comer y ahí sí vamos a seguir con la edición, porque, o sea, no, sin comer vamos mal. Llegamos a ese punto en el que son las 2 de la tarde y yo no me he bañado. Entonces, creo que me urge, aunque llovió mucho, entonces de pronto si salgo a la calle ya sencillamente salga, pero no, creo que sí hay que bañarme. A ver, bien, a trabajar. Bien amigos, llegó uno de mis momentos favoritos del día, y es que, como verán por acá, ya son las 5:30 de la tarde. Ya llevo como 3 horas, 4 horas dándole a la edición del video, y para que se hagan a una idea, llevo el video en el minuto 14:30 segundos. Todo este rato estaba ahí metiendo y metiendo, dándole, haciendo cortecitos ahí, pim pam pum. Y voy en el minuto 14. ¿Se marearon o qué? Voy en el minuto 14 con 33 segundos de 25 minutos de video. Lo bueno es que ya la mayor parte está hecha, queda lo menos, porque no es tampoco tanto lo que haya que editar en esa parte. Entonces, ahorita, ¿qué suelo hacer? Hoy toca rutina de hombro. Y ustedes dirán, Naranjito, ¿y usted qué tiene que ver con lo que haces en el canal? Pues ya se los voy a mostrar. Bien, bien, bien. Terminamos la rutina y les voy a explicar varias cosas. En primera, ustedes ya se habían dado cuenta de que a mí me gusta hacer entrenamiento físico, ya me gusta cuidarme, ¿cierto? En primera lo hago por ese lado, pero ¿cuál es la concerniencia que tiene eso con este video? ¿Qué es lo que tiene que ver? Es muy sencillo, que piensen que me la pasé 4 horas editando, dándole al coco ahí, moviendo clips, arrastrando, descargando, 4 horas seguidas. Si yo no hiciera esto, de venir aquí, bombear un poquito, romper vena un poquito, apartar la sangre de mi cerebro y que me llegue a otras partes, pues no lo aguantaría, sencillamente, no lo aguantaría. Ahorita ya estoy mucho más fresco, tengo hambre otra vez, voy a comer y ya voy a terminar con toda la energía del planeta el video, porque me quedaron 10 minutos, pero ya verán que lo saco muy rápidamente. Entonces es básicamente por eso, es para desahogarme, porque buah, en serio que a veces no se hacen a la idea, pero el responder comentarios, es que el responder comentarios, el editar los videos, el pensar los videos, el escribir los guiones de los videos, todo esto cansa, a veces cansa un poquito, y más cuando se hace día de por medio, pero ya lo saben todo por ustedes, y es por eso que venimos aquí y nos desestresamos un poquito con los hierros. Sobre los guantes, que estoy seguro que alguien me va a preguntar qué son los guantes que estaba usando. Son estos guantes los que estaba usando. ¿Sí ven para qué son? Tienen esta partecita así como en gomita, como yo no sé qué fibra es, pero está bastante bien porque hace que el metal no se me resbale. Y me sudan las manos, hace que el metal no se me resbale, entonces así corro menos riesgos de accidente. Y entonces ahora, ¿cuál sería la siguiente parte? Terminar ya sí o sí el video. And how careless we yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk. Wow, bueno amigos, bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que son las 9:29 de la noche. Se acabó el día para mí. Ustedes dirán, ¿por qué Jota, si todavía está temprano para que te vayas a dormir? Yo tengo que ir a la universidad, me tengo que levantar temprano. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, por lo menos ya que hice, vean, ya terminé el video al completo. Atentos a esta barrita. ¡Wow! Todo esto es el video, todo. 24 minutazos de video, como se los prometí. Espero que lo valoren, espero que lo aprecien, espero que no me caiga mucho hate, pero de momento este detrás de cámaras no ha acabado, porque efectivamente que tengo el video ahí, pero no lo he subido. Entonces eso va a ser una parte interesante ya mañana por la madrugada. Entonces para ustedes va a ser muy rápido. Yo también para mí, porque me voy a echar a mí mismo. Entonces nos vemos mañana, gente. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Es un cortecito de nada. Entonces ya volvemos. Bien, amigos, perdón, parezco un loquito con el peinado. Ya tendí la cama y son las... ya van a ser las 5 de la mañana, no se preocupen, ya van a ser las 5 de la mañana, hay que ir a la universidad. Pero mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprovechar el día. Como recordarán, teníamos todo el video ya hecho, ¿cierto? Entonces vamos a coger en el Sony Vegas de extremo a extremo y lo vamos a renderizar. Ya vean nuestro detallitos de cómo hago para renderizarlo, porque no tengo que estar yo para el proceso, no tengo ni siquiera que estar yo vigilando nada, pues simplemente es que él cargue la renderización, es ese proceso en el que convierte todo el proyecto en un video. Miren, yo lo que hago es que siempre me voy aquí, selecciono este, me voy aquí a 1920 por 1080, siempre se los pongo a 60 fps. El video va a estar largo, entonces esperar a que renderice y nada, pues ahora tocaría esperar hasta que yo vuelva y que eso termine de renderizar el video para poder empezar así a subirlo. Journey was live, staying out late, testing our fate, running away. Bien, a ver, espero que se me escuche. En primera, el día se me plantea muy complicado. El día se me plantea muy complicado porque tengo que salir, hacer unas cosas, luego volver aquí, luego atender algo más del video, luego volver a salir. Entonces se me plantea bastante complicado, no les voy a mostrar nada de eso porque este blog entre comillas se supone que es sobre el detrás de cámaras del canal, no sobre mi vida personal, por lo que el video está, todavía le falta como una hora y cuarto para terminar de renderizar. Entonces pues que me toca salir a hacer lo que tengo que hacer, vuelvo y entonces ahí seguimos grabando, seguimos con el vlog. Bien, amigos, acabo de volver de la primera aventura del día y algo que se me olvidó mostrarles porque voy de afán ahorita mismo. ¿Qué hice? El video ya terminó de renderizarse, por lo cual me metí al YouTube Studio, ¿cierto? Y ustedes creo que saben cómo funciona lo de publicar un video. Le doy aquí a subir video, no sé qué, pim pam, y empieza a publicarse, ¿cierto? Ya se está publicando, me toca esperar a que se suba y ya... Luego tengo que volver a salir, entonces voy a dejar esto así subiéndose y cuando vuelva ahí sí les explico cómo funciona el terminarlo de subir y ya podríamos dar por terminado este vlog cuando ya hayamos subido el video y ya cuando esté respondiendo comentarios del video nuevamente. ¡Ay! Regresé. Bien, amigos, ya una vez vuelto en casa, me cambié la camiseta. Una vez vuelto en casa, ahora ¿qué tenemos que hacer? El video ya está subido, ¿cierto? Se los mostré esta mañana, había que subirlo, el video ya está subido. Ahora, ¿cuál es la cosa? Que ahora me tengo que poner a hacer la miniatura y a editar el título y esas cosas, cositas que van a ver a continuación, que esta vez no me va a tomar tanto tiempo porque ya tengo una idea de cómo quiero hacer la miniatura y ya la estuve trabajando días antes. Entonces no me quedaría mucho más, vienen. Ya el video está subido, como lo acaban de ver, y ya empezaron a llegar los comentarios, el bombardeo de comentarios. Entonces me voy a poner a responder a los comentarios y ya despido el video. Y bueno amigos, con eso ya habríamos terminado el video. Ya vieron que nomás en unas cuantas pocas horas ya me supera completamente la capacidad de responder los comentarios, porque tendría que dedicar mucho tiempo. Y piensen que ya, como ven aquí, ya son las 5:14. O sea que ya toca volver a hacer ejercicio, por lo cual pues bueno, al video le fue muy bien, estoy muy agradecido por eso, muchas gracias, porque al video le ha ido muy bien, en serio. Yo sabía que era un video al que le tenía que ir bien, le metí mucho empeño, ya lo vieron en todo el video. Entonces me encanta, y eso que no incluí las horas que estuve en los buses escribiendo los guiones y todo esto, y pensando la idea, pensando cómo iba a ser el video, la miniatura, pensando cómo hacerla. O sea, es un proceso muy complicado, es un proceso complicado. No voy a decir que es el más complicado del mundo, porque si no, no podría hacerlo, pero es un proceso que ahí está. Entonces nada, este fue un video para suscriptores. Para suscriptores, no creo que este video atraiga a nadie nuevo al canal, o sea, no vieron más de lo que ya no supieran, ya los que no me habían conocido ni siquiera creo que estén en este video, los que ya me conocen ya vieron el video, ya saben cómo es mi vida, porque ya se los conté y ya saben cómo funciona, cómo es el detrás de cámaras del canal. Entonces nada amigos, espero que les haya gustado mucho, por favor denme un like si así fue, ya alcanzamos los 10.000 suscriptores, que es una cifra brutal, brutal, en serio, brutal, que es increíble de ver. Yo la veo y todavía no me lo creo, en serio, pero es una cosa increíble, es una cosa increíble. Estoy muy feliz, muy contento, les agradezco mucho. Quiero mandarles a todos esos que hayan llegado hasta el final del video un saludo, se me pasan todos, porque ya son 11.000, ya son 11.000, no los puedo saludar a todos, pero lo que son Arturo Olmos, que si Benjamín Ochoa, que si Steaks, que si Jaquín Durán, que MDS, un montón, son una auténtica barbaridad. Vicente Medina, que siempre llega primero, mi compañero Májera Martínez, todos. Absolutamente todos, quiero mandarles un saludo y un muy fuerte abrazo, porque es por ustedes que hemos construido este canal y lo hemos llevado ya tan lejos, más de lo que esperábamos llevarlo en muy poco tiempo. Entonces, quién sabe, ya vamos en 11.000, la otra semana ya pueden ser 20.000, no lo sabemos, es lo increíble de este crecimiento. No sé, ojalá dure, porque de pronto ya mañana no dure, ya vuelvo a crecer un suscriptor al día, pero no sé, ojalá el canal siga así. Estoy muy emocionado, les doy mucho las gracias. Tengan por seguro que aunque entre a la universidad, que ya mañana entro, hoy que estoy grabando esto es lunes, entonces ya mañana entro, hoy toca ver Raw, pero bueno, espero que les haya gustado mucho, por favor dejen un like si así fue. Los que están aquí, asumo que ya están suscritos, pero si no están suscritos, suscríbanse, la campanita, esto, compartir el video que siempre ayuda, y espero que les haya gustado este video así estilo vlog, que no está muy lejos de ser lo que yo hago, de ser lo que yo hago. Entonces nada, espero que les haya gustado mucho. Si quieren más contenido de este estilo, pues díganmelo y yo veré cómo nos las apañamos para ver qué quieren ver. Y nada, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el especial 10.000. Y nada, nos vemos como siempre, hasta la próxima, adiós.